¿Cómo están? Ya empezamos en este viernes, que ya estaban todos allá en el chat diciendo, por fin, por fin es viernes. Bueno, la verdad es que a nosotros sí nos da mucha alegría porque nos espera el fin de semana, pero también nos da mucha tristeza porque eh, ya no vemos a nuestros alumnos. Y hoy precisamente me acompañan algunos eh, chicos que vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 28. 28. Ay, no, bueno, traen una energía así como de viernes, ¿eh? Yo creo que ustedes se confundieron y creen como que hoy es lunes. Y entonces estamos así como apenas iniciando. De... Ah, sí, venimos de la escuela 28. Sí. <laughs> no, lo que pasa es que eh, dicen los chicos que vienen nerviosos, ¿verdad? Están, sí, claro. eh, están un poco preocupados porque es su primera vez, aunque ya son chicos de tercero, es su primera vez aquí en este TV. Pero no se preocupen, chicos. Ya, eh, ya verán que se les va a ir pasando. Entonces, decíamos, vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 28. Ah, ok. Muy bien. A ver, eh, vamos a empezar eh, diciéndome sus nombres para que sepamos después quién tiene que firmar autógrafos llegando a la escuela, ¿verdad? Para que los reconozcan, para que sepan que son ustedes. A ver, ¿de qué lado tenemos? Hola, mi nombre es Erika. ¿Ok? Mi nombre es. Ah, con el micrófono, con el micrófono. Mi nombre es Ricardo Campos. ¿De qué lado? Yo soy Alejandro Espitia. Yo soy Miguel Valdés. Hola, buen día. Soy el profesor Ignacio. Gracias. Ok. Y ellos nos vienen a hablar de un tema que ha sido controversial durante muchos años en nuestro país, el graffiti. Y muchas personas... Eh, han tomado las dos posturas, ¿no? Si el graffiti es positivo o negativo. Muchas personas, eh, adultas sobre todo, dicen, no, es que el graffiti eh, nada más es una excusa para rayonear por todos lados, ¿no? Eh, rayonean los cuadernos, rayonean los libros, rayonean las paredes y se sale de control todo. Pero con el paso del tiempo, los propios eh, grafiteros han tomado las riendas y han dicho, a ver, es que hay varios tipos de grafiti, hay varios tipos de expresión. Y esto ha abierto muchas posibilidades para la expresión, incluso ya hay hasta concursos, ¿no? Técnicas tiene, por cierto, eh, un concurso, tenía un concurso de graffiti y de hecho prestaban paredes de escuelas para elaborar. Estos grafitis que estaban, por supuesto, diseñados y, y eran una obra de arte en total. Pero hoy precisamente vamos a hablar de eso. Y cuéntenme, chicos, dónde es que se inicia todo este movimiento? ¿Por qué surge? ¿Cuál es la idea de, del primer graffiti? Bueno, el, empezó en Nueva York. Es un joven llamado Dimitri, de, que era griego. Empezó con Empezó con esta moda porque es una moda que, todos, que, muchos, que muchos siguen. Este joven se denominaba como Taki 183, que era su apodo o su tag que él firmaba. Un tag es la firma o su placa de los grafiteros. Los jóvenes llamaban la atención mucho porque todos encontraban en las calles y en los vagones su tag. Entonces este joven era, bueno, trabajaba como mensajero y como trabajaba como mensajero pues le gustaba, tenía que ir de uno a otro lado de la ciudad, y casi siempre andaba por el lado sur, que empezó por en los vagones como su, para su tiempo libre, desaburrirse, empezaba a, a grafitear o dejar su firma, simplemente simples con el tag que era TACI 183. Y, pues, muchos chavos empezaron a comentar que quién era él. De ahí se empezó a basar más y lo investigaron. Trataron de encontrarlo y el New York Times lo encontró y lo entrevistó para poder saber, pues, qué pensaba y cuáles eran sus ideas. Y él simplemente dio su punto de vista diciendo que es, él lo hacía porque lo necesitaba hacer. Era un desahogo y así se expresaba. Y que, pues, si no hacía daño a nadie, tenía que... no pagaba sus impuestos y no le hacía nadie, daño a nadie, él lo podía seguir haciendo. Muchos jóvenes, eh, jóvenes de nuestra edad como de 14, 14 a 17 años, lo tomaron como un eure o una base para hacer lo mismo que él y expresarse. Mm. Muchos jóvenes después de esto empezaron y salieron a la calle. Y de ahí se expresaron demasiados artistas, se daban estatus sociales entre ellos y pues en diferentes maneras se expresaban. No era coloquial, no era simplemente expresarse con un tag porque no todos iban a llamar TACI 183. Algunos, bueno, el diminutivo tenían que sacarlo de su nombre y de su calle, el número de su calle y así se consideraban sus tags o sus apodos. Ok, déjame, eh, yo siempre eh, eh, no, no he logrado entender esta situación. Se supone que al principio, esta firma, la idea era que no pusieras tu nombre real, sino como un identificativo, ¿no? Bueno, sí, no es porque quieran tener eh, ser anónimos o no quieran tener fama, simplemente no le, a algunas personas no les gusta su nombre o no les gusta cómo se llaman, y pues así se encuentran un desahogo para sus amigos que se identifiquen. Ok, entonces no tiene que ver con que eh, sea algo anónimo, tiene más que ver, es como su nombre publicitario, no sé, como eh, algo en lo que sí se ven reflejados. Sí, es para expresar lo que sienten y lo que quieren ser, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, así inicia eh, este movimiento, ya decías, en Estados Unidos, y eh, es con la idea de desahogo. Bueno, expresarse más que nada. Ok, muy bien. Luego, ¿qué, qué sucede con este movimiento? Ya decías eh, ahorita, es una moda. Sí, no es un... Bueno, sí se puede ver como una moda, una epidemia. Yo lo veo más como una epidemia, porque pues cuando empezó Taki, todos querían hacer lo mismo, todos querían grafitear, no por ser los populares, simplemente porque pues, ahí vieron una forma de desahogo, una forma de expresarse socialmente y pues expresarse con sus amigos, porque no simplemente grafiteaban para ellos, también grafiteaban para sus amigos, hasta para sus enemigos. Ok, ¿qué sucede después chicos? Coméntenme, ¿cómo va evolucionando esto el grafiti. Bueno, pues nada más fue Taki. Bueno, a comienzo de cuando Taki empezó a grafitear, eh, nacieron muchos más grafiteros como Chef127 y Bárbara62. Ellos este también empezaron a grafitear lo que es este. <coughs> grafitear junto con Taki en los vagones, pero ellos más que nada empezaron lo que es. ¿Cómo se dice? este Darse a conocer, darse a conocer que vean las demás personas que ellos también existen, para que vean que nada más es Taki. Y fue cuando empezó a nacer lo que es el boicot. Ok. ¿Qué es esto del, del boicot? Bueno, el boicot la empezó porque un joven se subió, bueno, estos grafiteros se daban un estatus social para ver quién era mejor o quién tenía más fama. Y mientras más, más fuera el riesgo de su grafiti o fuera una locación que se notara más, se encontraban en un estatus social más Un tipo se le ocurrió Subirse a, las, a la montaña De las letras de Hollywood Y entonces empezó a grafitear su Empezó a grafitear su tag Y la MTA La MTA Que es una corporación de Estados Unidos Que hace la limpieza De Nueva York Que es la Metropol Metropolitan de Nueva York este, Pues tomó asuntos en la, Tomó cartas en el asunto no veía tan visto que en todos lados hubiera grafitis o rayones como unas personas le podrían decir decían que eran unos vándalos que no respetaban nada y entonces empezaban a, a gastar demasiado dinero para tapar la expresión de sus amigos los jóvenes ya no podían grafitear en ningún lado se empezaban a pintar los vagones se empezaban a reforzar las cercas para los para, del metro este, y si no bastaba no bastó con eso los jóvenes tenían que ser denunciados socialmente para poder evitar el graffiti. Los estos jóvenes se veían muy abio, abogados porque ya no pensaron que ya no iban a poder grafitear, pensaron que ya no iban a poder expresarse libremente, entonces también no simplemente era denunciarlos, sino que la pintura tenía que ser llevada con una contabilidad, tenía que ser este guardada bajo con llave y no se le podía vender a menores de edad. ok entonces es ahí cuando comienza eh, esta situación social en contra, digamos. Las personas ya no lo ven como un método de expresión, sino ya lo ven como vandalismo. Bueno sí, como vandalismo, porque como todo, si no se sabe conllevar. La responsabilidad de lo que se está haciendo se va a ver mal o van a llevar. Bueno, todo se lleva con las consecuencias. Esos jóvenes, yo creo que se pasaron del límite, pero aunque lo estaban haciendo por buena fe, se vio mal. Ok. Entonces, la idea es que ellos, eh, ¿crees que no, no llegaron a concebir qué tan grande iba a ser este movimiento? A lo mejor dijeron, bueno, van a hacer algunas eh, firmas. Y pues a nadie le hace daño que eh, esto esté en las calles. Pero la gente ya no lo empezó a ver así. Bueno, más que la gente, fue el gobierno. No digo que las reglas estén mal, pero pues todos tenemos que seguir unas reglas. Pero pues si en propiedad ajena pintamos, no nos va a agradar que en nuestra casa pinten o den mala facha a nuestras casas. Aunque no es el caso de todo el graffiti. Ok. Eh, fíjense que, es muy eh, importante saber cómo inicia esto, porque a veces eh, cuando las personas hablan del graffiti como un arte, se imaginan los dibujos que están más diseñados, que ya tienen como eh, una figura, una imagen. Y cuando ven los tag, las firmas, eh, dicen, bueno, eso no es un graffiti artístico, pero en realidad el graffiti nace con esa idea de las firmas, de expresar que estamos ahí, ¿no? Que, eh, eh, estamos vivos digamos en el planeta que llamar la atención de alguna manera como muchos otros movimientos artísticos tienen ese objetivo bueno obviamente sí pero esos jóvenes lo empe empezaron para desahogarse viendo la expresión de social pero lo que ellos no supieron es que se iba a conllevar también en, la en lo artístico en lo social y pues se llegó a una magnitud tan grande que ya todos lo querían hacer porque pues así se podían expresar libremente hasta que se empezaron a obtener también leyes para el graffiti. Ok, de este lado cuéntenme su opinión. Sobre todo me, me interesa mucho, no es una cuestión de género, pero me interesa saber la opinión de Erika, porque eh, en nuestra sociedad, por ejemplo aquí en México, sí se piensa más cuando se habla del graffiti en hombres. Y ya hemos visto, eh, el Distrito Federal tiene ahí una eh, planeación de, de una campaña de mujeres y hay una grafitera muy importante mexicana que está contribuyendo a esa campaña. Entonces, Dimérica, ya comentábamos de este lado que eh, se empezó a generalizar esta idea de utilizar el graffiti como eh, esta eh, señal y se, y se convierte en eso, algo de masas. Pero ¿qué pasa cuando hay otras personas que no lo utilizan con ese objetivo y que ya es una situación de, sí, de expresión, pero eh, ya sin el, el objetivo claro, sin el objetivo inicial? Bueno, sí, voy de acuerdo en que hay que definir la diferencia entre garabato en la pared y arte o dar a entender algo. En sí, yo, en mi punto de vista... Aquí en México se empezó a tomar más como muralismo, porque nosotros conocíamos el muralismo y eso de plasmar algo en la pared era muralismo, hasta que llegó el graffiti y fue así como algo muy impactante para nosotros. Entonces lo tomamos de diferentes maneras, um, de diferentes formas y yo creo que depende mucho de donde tú lo veas o de tus valores, porque alguna algunas, alguna alguna gente lo toma como vandalismo, otra gente lo toma como forma de expresión y yo creo que es más de la parte de hay que ver de dónde proviene y por qué porque no puedes juzgarlo así porque oh es un vándalo porque raya en la pared o no o no tiene valores cuando ni siquiera sabes por qué lo hacen o un, no sé, o aceptar diferentes puntos de vista sin siquiera saber raíces o cosas así Ok, entonces eh, es importante el conocimiento previo de, de la situación, ¿no? Pero ya les decía yo, ahora, eh, por eso es que yo tenía esta idea de, de que el TAG era como anónimo. En la actualidad ya hay muchos chicos que sí lo, lo producen así, como algo eh, que nadie debe saber, ¿no? Que solamente entre sus amigos saben quién es tal o tal persona, pero que no se debe dar a conocer. Porque si no, se pueden meter en un problema. Porque en eh, lo que estábamos hablando hace rato, ya eh, producen este grafiti en zonas privadas, en eh, lugares en donde está prohibido eh, por la ley. Entonces, ¿qué sucede en estos casos? ¿Quién es ahí eh, el.? el Quién genera el conflicto, las personas que no eh, reconocen el graffiti o aquellos que grafitean en cualquier parte. Bueno, sí, también hay que ver la cuestión del de anonimato y de los que tratan de legalizar más las cosas, porque algunos grafiteros piensan que tener anonimato es como proteger su identidad. Y decir yo mi arte la quiero para plasmar algo en sí. Y sí me gustaría ser reconocido y como sea, pero sí quiero guardar cierta censura. Entonces, ahí es donde se da este problema que es la legalidad, la ilegalidad. Y ahí es cuando se define, cuando es legal es moralismo y cuando es ilegal es graffiti, decían. O no se toma con una manera de arte porque no está bien rayar las paredes, porque normalmente cuando tú rayas una pared te dicen oye, ¿qué eres? ¿calcelero? ¿qué te sucede? y tú te quedas con cara de no, simplemente me estoy expresando de manera diferente, está mal y así, entonces son diferentes expectativas, o sea tienes que saber verlo porque hay que estar abiertos a nuevas ideas, no solo te quedes con el simple hecho de, como en mi ciudad se ve esto, pues voy a seguir eso y yo creo que por eso mucha gente lo tomó como algo malo. Fíjense que eh, me surge ahorita que estabas diciendo, eh, la gente a veces lo ve, lo, lo categoriza como algo malo porque desconoce todo lo que significa. ¿Qué creen que vaya a pasar cuando ustedes crezcan y sean padres? Algunos de ustedes, a lo mejor no todos, pero algunos de ustedes van a ser papás, van a tener hijos y. Eh, ¿Quién sabe cómo vaya a cambiar su perspectiva de la vida? Muchos dicen que la generación que sigue van a ser padres muy abiertos, porque ellos vivieron y eh, abogaban mucho por esta libertad, ¿no? Por la libertad de expresión, por la libertad de horarios, por la libertad económica, por muchas libertades. Y entonces cuando lleguen a ser padres y tengan sus hijos, ¿qué les parecería? A ver, de este lado, que Ricardo no nos ha compartido. ¿Qué te parecería que tu hijo llegue y te diga, sabes qué papá, quiero que me compres tal y tal y tal spray? Porque voy a decorar mi cuarto con un hermoso graffiti de cuatro paredes. Sí, pues yo pues, le diría que, pues, sí, sí, le compraría sus cosas y le diría que, pues sí, pero pues que no fuera a grafitear, pues digamos que a partes donde no se puede, solo en lugares donde, pues le den permiso o, o pues digamos que pues en mi casa pues yo sí le daría permiso de, de expresarse o pues o pues sí, que me diga pues lo que siente de diferente manera no como todos porque pues todos tienen un, una forma de expresarse diferente no hay personas que 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 se expresan pues mediante el diálogo mediante pues pues diferentes cosas y pues esos chicos solo pues se intentan expresar de forma diferente, de forma que ellos se sienten a gusto y pues de, de forma pues, digamos que se puede decir que muy muy artística, pues ese es mi punto de vista, yo lo veo como un arte. ¿Y qué pasaría? ¿Qué, qué pensarían los abuelos, en este caso tus padres? ¿Qué te dirían? Pues, pues yo no, no sabría muy, muy claro eso porque pues, mi, mis papás tienen una forma de pensar muy diferente que la mía. Ellos le pueden. Ellos me pueden decir, ¿cómo dejas que haga eso, que es un vago, así? Ellos me pueden decir eso. Porque ellos pueden pensar que el grafiti pues es algo malo o, o pues este lleva a, a pues cosas que pues, no quieres que pasen. Porque hay muchas personas que piensan que todos los grafiteros se drogan o pues... O pues hacen cosas malas que pues no se, no se debería. ¿Qué, ¿Qué creen? ¿A qué creen que se deba a esta situación? Es cierto, hay muchas personas, eh, ya les decía, sobre todo de, de la generación arriba de ustedes, que dicen que relacionan esta idea del graffiti o de bailar o de ciertos géneros de música o de cierto tipo de vestimenta con cuestiones delictivas, ¿no? Eh, no te puedes vestir así porque pareces delincuente. No puedes grafitear porque seguro te vas a ir con tus amigos y ahí toman o fuman o consumen drogas. No escuches ese tipo de música porque se oye diabólica, ¿no? ¿Qué creen? ¿De dónde creen que haya surgido esta idea de que, digamos, los adultos ahora tengan esa relación de eh, la delincuencia con cierto tipo de cosas como el graffiti? A ver, de este lado. Bueno. En sí yo pienso que es por los estereotipos que se dan, porque, ejemplo, uno piensa en discriminación o esto como se le llama bullying ahora, y uh -huh. todo el mundo se pone a pensar en escuelas y adolescentes, como si no se diera en la, en, fuera de la sociedad. O sea, ejemplo, sí, sí se da mucho en las escuelas, sí, sí pasa, pero hay, hay ciertas, no sé, en la calle también puede pasar, en otros lugares también puede pasar. Se enfocan mucho en los adolescentes cuando todas las personas podemos fallar. Y así, o simplemente por, por la tecnología, o porque nosotros tenemos diferentes formas de pensar, o nos enfocamos en otras cosas que son más de la actualidad, te tomó algo así como algo malo, o no malo, pero sí nuevo, diferente. Y las cosas diferentes a veces no las vemos muy bien. Y dan miedo, ¿no? A lo mejor incluso ustedes, como jóvenes, hace ratito decíamos que cuando ustedes llegaron aquí, venían así como muy nerviosos y esos nervios surgen de algo desconocido y usualmente cuando eh, nos enfrentamos a cosas que no sabemos que no vivimos desde el principio desde que éramos chicos eso nos nos impacta nos da miedo y a lo mejor eso tiene mucho que ver con que los adultos tengan esa imagen no para ellos es algo nuevo es algo diferente, es algo que no ocurría en sus tiempos, por ejemplo. Pero incluso hay canciones que ya hacen un poquito de mofa en ese sentido, ¿no? Que dicen, ay papá, pues si tú en tu época viviste el rock and roll. Y tus papás se preocupaban porque los peinados altos y que las mujeres ya se ponían minifaldas y eso les parecía escandaloso y te regañaban por hacer eso. Y ahora tú me regañas porque traigo los pantalones abajo de las pompis y unos tenis que parecen de dos tallas más de mi número. Pero eso son eh, maneras de identificarnos con nuestros semejantes. Y a lo mejor... Eh, cuando nuestros hijos eh, ya tengan, eh, estén en la adolescencia, nos van a decir, ay, qué ridículo te veías con esas cosas. Sí. De verdad, no sé cómo te ponías eso, ¿no? Pero para nosotros, bueno, se nos hace algo, pues eh, parte, ya hablamos hace rato de las modas. ¿Qué creen que siga para el graffiti? Según lo que ustedes vieron, lo que identificaron, ¿creen que evolucione? ¿Creen que se acabe? ¿Qué va a pasar con el graffiti? Bueno, yo supongo que bueno hay un eslogan muy famoso que se llama bueno que habla de el graffiti llegó para quedarse yo creo que como lo comenté hace rato el graffiti es una epidemia que espero y que no se acabe porque es una forma de expresarse libremente y mientras bueno en esta época mientras se haga con la, bajo las reglas que se debe pues yo creo que va a estar super va a estar excelente que sigamos contemplando artistas tan maravillosos como lo que era antes Taki, porque Conlleva todo la sociedad, ahora ya hasta se puede, hacen propagandas con grafitis para llamar la atención de nosotros, de más campos sociales, y pues yo creo que va a seguir esto. Claro, ya hay mucho tipo de grafiti que ya no es como, como del, del bajo mundo, ¿verdad? Ahora ya salen comerciales, les decía hace rato, ya hay campañas en donde participan grafiteros y grafiteras. Ya internacionalmente, eh, cuando se hacen lugares que están permitidos, ya no se ve como algo relacionado con la delincuencia. Pero también les decía, bueno, tiene mucho que ver con que la generación que ya está convirtiéndose en adulto, pues sí nació cuando ya existía el graffiti, ¿verdad? Entonces, a lo mejor eso cambia un poco. Pero me gustaría oír la opinión del profesor, que, eh, bueno, el profesor vivió todos esos inicios. Cuéntenos usted qué ve cuando los chicos, hace rato les preguntaba a los chicos, ¿ustedes son grafiteros? Y, y todos así de, no, no, jamás. Y el profesor decía, sí, sí, bueno, no en las paredes, ¿no? Pero seguramente en un cuaderno, en un boceto, han hecho alguna vez. Cómo les dicen, sí, bocetos. Uh -huh. Han hecho un boceto de eh, algunas letras, seguramente para algún trabajo en que se los hayan permitido. Han hecho este tipo de letras, este tipo de cosas, que, bueno, no dejan de ser graffiti, ¿verdad? No porque no estén en una pared, no son graffiti. Sí, hola. Eh, es cierto, es cierto que nuestro país no está ajeno a este, no está ajeno a este fenómeno. No hay ciudad en nuestro país donde no exista un graffiti. Incluso hay algunas ciudades que están tapizadas, en Morelos, por ejemplo. Eh, el, pues, incluso existen muchas eh, prohibiciones, existen sanciones, existen incluso multas para aquellas personas que hacen este, esta actividad. Eh, sin embargo, ¿por qué no hacer lo que hacen otros países del mundo? Eh, al dar espacios, autoridades han hecho, han dado espacios para que ellos expresen sus sentimientos a través de, de, de este medio de, del graffiti. Eh, yo en lo particular, pues mis hijos sí, yo no lo viví, eh, yo no lo hice, pero sí mis hijos lo hicieron, confieso, lo hicieron y, y sí les daba yo pues una regañiza buena, pero en realidad ya luego fui los fui entendiendo, porque también como dicen era una forma de expresión de ellos, yo los escuché, digo tienen razón, hijos. Así es que, eh, pues, los apoyo, pero ahora vamos a hablar. Y yo les decía yo, bueno, pues, ¿dónde quieren pintar? Vamos, incluso yo los acompañaba, les pedía yo permiso a las, a las personas, y les decía yo, bueno, ¿me dan permiso? Sí. Incluso dos, tres veces se los llevaron, incluso arrestados. Pero, pues, al fin y al cabo, las personas, como ya teníamos el permiso, pues, fuimos y pues los liberaron inmediatamente. Pero sí, yo sí lo viví por eso cuando me dijeron de ese tema me entusiasmé y dije, voy a invitar a, a mis muchachos para que hagan este este comentario aquí en este medio, sí. Y, y fíjense que es muy importante que lo hagan los chicos de secundaria, porque a veces, como decían, los adultos, las autoridades, tienen esta imagen estereotipada de Seguro son vándalos que no van a la escuela, que no tienen otra cosa que hacer más que andar pintando las paredes a ver que vayan a pintar a su casa, pero la verdad es que es un medio de expresión y que los chicos, aunque ellos están en la secundaria, llevan muy buenas calificaciones, pero lo utilizan como esto, como un arte decían hace rato, que no tiene que ver con que si son letras o son imágenes. De cualquier manera es graffiti. Pero sí tiene que ver con que eh, nos decía hace rato Erika, hay que diferenciar si es un tag o es un rayón en la pared. no Porque en algunos casos ya es así como que pasan y ya nada más son ahí unos, parecen así como del, de los ejercicios del kinder, ¿no? Entonces sí también hay que respetarlo en el sentido de eh, la identificación o no con el graffiti. ¿Qué nos querías comentar, Erika? Sí, bueno, yo quería hablar un poco de... Aquí, nuestro, el Distrito Federal, porque bueno, aquí estamos, de aquí somos y me gustaría hablar sobre cómo se tomó el grafiti aquí. Se desarrolló de una manera muy buena, este, considerando todos nuestros ideales y todo, lo tomamos de una muy buena manera. De hecho, bueno, llegó a las zonas muy marginadas de, de la capital, pero... En Nezahualcóyotl trataron de hacer las cosas un poco más legales, lo que conllevó a algo muy bueno, porque hicieron varias acciones por nuestra ciudad. En el Palacio Municipal de Nezahualcóyotl se puede, se puede, ver, se puede ver plasmada su arte. También en, este, en, el, en el de Artes y Comercio, algo así, también pintaron ahí lo que es la línea del metro, que va de Pantitlán a Los Reyes la Paz. También en lo que es la parte superior hicieron algo... Muy bueno, de hecho, si vas lo puedes ver. Y sí, de, pues, yo siento que es una forma de expresarse y que no creo que tenga que limitarse. Sí, sí tiene sus reglas y todo, pero bueno, deberíamos aprender a surgir nuevas ideas. ¿sí? a dar espacio a nuevas ideas. Muy bien. Bueno, pues antes de que continuemos, chicos, ya están comunicándose mediante el chat. Vamos a escuchar qué nos dicen desde las escuelas secundarias técnicas. Así es, Alma, ya está por acá conectada la técnica 69, está la 77, la 107, eh, la 113, por acá creo que es la 21, 39, la 56, la 68, 75 y la 92 también. Y nos comenta Maru todo es cíclico es el cuento de nunca acabar en mis tiempos eh, felicidades por su tema chicos muy interesante y muy polémico también nos comenta inclusive hay algunos directores innovadores y vanguardistas que asignan lugares especiales dentro de sus escuelas para que los alumnos grafiteen, obviamente con la supervisión de un maestro y bajo un tema algo algo interesante eh, los felicitan también, un tema muy interesante. Y es muy cierto que también nos comentan que hay muy cierto que, en, la, que en, en muchas escuelas hay espacios para que se expresen los alumnos, pero creo que un mural sería más comunicativo. Y para hacer graffiti hay que saber pintar, hay que tener eh, sprays con, uh, y una pared privada para pintar ahí. Es decir, en la calle no se debe hacer... Eh, y esto, eh, cuando los muchachos pintan en la calle, bueno, pues a la mayoría de las personas no les gusta eh, que lo hagan. En definitiva, piensa, eh, yo pienso que alguien debería poner algunas paredes para dejarles pintar. Ya decía hace rato el profesor, ¿no? Sí hay eh, ya personas que sí prestan su pared de, de la parte de la calle para hacer un graffiti. Y eh, decían hace rato, bueno, a lo mejor un mural será eh, visualmente más artístico, más bello para algunas personas. Pero para ustedes como jóvenes, por ejemplo, pues a lo mejor un mural no les comunica tanto como un graffiti. Porque ustedes ya eh, vieron como la corriente estética y como, sí tiene, ya, ya decía Erika hace rato, sí tiene como sus reglas, no crean que es así como de hagan lo que sea, ¿no? Y. Definitivamente, como comentaban, pues implica muchas cosas, reglas de color, que aprendan eh, ciertos tipos de eh, los pivotes para el spray eh, y muchas otras cosas, ¿no? Ver cómo seca, ver el tipo de material de la pared. O sea, no es eh, una cosa sencilla. Sí tienen como que aprender eh, muchos conceptos y sí tiene relación con materias en la escuela, por ejemplo, el diseño industrial, artes, matemáticas para dibujar, para pintar. O sea, de ninguna manera es algo así como que se les ocurrió y lo lo plasma, ¿no? Es eh, algo que se prepara. Entonces, este, bueno, ya les decía, a lo mejor es este se ve sencillo, pero no lo es. Nos quería decir algo, profesor? que acaba de decir, es cierto, nuestra escuela, la Técnica 28, existe un espacio, las autoridades nos, nos dieron un espacio para que los jóvenes, como usted dice, a través de la, o con la supervisión de un maestro, de artes sobre todo, eh, pues los jóvenes, eh, pues se hacen eh, una serie de concursos y a ver qué dibujo quieren plasmar y ellos mismos se entusiasman y llevan y pues ahorita ustedes visitan esa escuela, a la entrada, de, por el lado del estacionamiento existe ese espacio donde está eh, pues para, para los jóvenes, para que un medio de expresión, ¿verdad? Así es que también invito a todos los demás para que también hagan háganlo, lo mismo en todas las demás escuelas. Y que nos envíen las fotos, ¿eh? Eh, ya van a estar ustedes comisionados para que tomen algunas fotos en su escuela de este espacio y nos lo envíen para que lo pongamos en el Facebook, en nuestra revista electrónica, porque bueno, ese es su, su medio de expresión y así como nosotros eh, decimos siempre, en cuanto a muchas ideologías, muchos pensamientos, hay que respetar. A lo mejor no lo entendemos pero bueno, ustedes lo eligieron de esa manera y hay que eh, respetar en ese sentido. Entonces, pues también nosotros les damos un espacio de expresión para que nos envíen estas fotografías de sus obras, ya sea en la escuela, en otros lados. ¿Sale? Bueno, eh, para finalizar, que ya casi nos vamos, más bien ya nos vamos, este, rápidamente de este lado nos despedimos, enviamos saluditos. Sí, bye. Bueno, me gustaría mandar saludos a la técnica 21. Okay. Bueno, a mí me gustaría mandar saludos a, pues, a mi mamá, este, María Rosa, y pues a una persona que es muy especial, que se llama Aline Escamilla. Uy, bien. De de qué lado el profesor, por favor. Hola, este, sí, yo quiero en primer lugar agradecer a la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas esta, esta invitación, especialmente al licenciado Manuel Salgado. Eh, a quien envío un, un cordial saludo, y también a mis autoridades, nuestra directora que la estamos estrenando, que es la bióloga Concepción Silva Durán, y a las subdirectoras del turno vespertino, que son Graciela Sánchez Medellín y Maricela Román Vargas. Un saludo y aprovecho para mandarle a, a mis hijos y a mi esposa. Bien. Gracias. De, que, ¿De este lado, Miguel? Bueno, me despido, vaya, hasta luego. Le quiero mandar un saludo a todos, a la secundaria técnica 28 y a una niña en especial, Marisela García Calvo. Gracias, gracias por invitarnos. ¿eh? Ok, Alejandro. Bueno, yo quisiera darle más que nada muchas gracias a la subdirectora Malicera, que nos dio, que bueno, que a mí me apoyó mucho en este caso para, para salir en este programa y participarlo. Muchas gracias, subdirectora. Y además quiero decirles que algo que nos llamó mucho la atención es que seguramente ustedes ya habrán visto en otras emisiones, habrán escuchado en radio que tenemos aquí eh, usualmente en cámaras a nuestros compañeros Alejandro y Ricardo. Y hoy nos trajeron a sus tocayos. Ya se habían dado cuenta Ricardo y Alejandro. Entonces, ya tenemos, nosotros tenemos nuestro Ricardo y Alejandro, y en la 28 tiene a su Ricardo y Alejandro. Así que, ¡ay, qué bonito! Dice el profesor. Muy bien, pues esto fue nuestros alumnos, y como siempre, quiero eh, enviarle un agradecimiento a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Porque gracias a las facilidades que él nos otorga, pues nosotros y ustedes tenemos este espacio de expresión también y eh, pues agradecerles a los chicos, a la chica, al profesor que nos hayan acompañado hoy para compartir este tema. Ya decían en el chat muy controversial. La verdad es que este tema nos daría para dos horas, pero bueno, ya llegaron eh, eh, la escuela para padres, ¿eh? Ya. Ya llegó la escuela para padres eh, de nuestro siguiente programa, así que no se muevan y eh, eh, ya rápido entramos al aire. Hasta luego. Adiós. Adiós.